Vale. Vale, esto es bastante mejor. Hola. ¿Por qué ir a otra tienda cuando mi tienda puede venir a ti? ¿Llevas toda tu tienda a cuestas? Una proeza admirable. Todo es negociable si tienes posibles. Incluso en esta tierra inhóspita. ¿Quieres que te enseñe lo que traigo? Venga, pues vamos a hacer negocios. ¿Es algo que me importe? Vale. Vejestorio. ¿Por qué no me haces frente, reina de la vergüenza? O mejor aún, devuélveme a mi hijo y te dejaré en paz. Puedo modelar carne muerta e insuflarle vida, o invocar ejércitos con un susurro. ¿Qué te hace creer que conservas poder sobre mí? ¿Y por qué no muestras tu verdadera faz, pues? ¿Temes algo? Eres incapaz de cumplir mis temores. Los tuyos, sin embargo, los conocen bien los muertos. Thank you.
Vale. Condenado a Nilfheim por la traición de Loki, Balder quedó atrapado en el castillo de Sala, donde solo Odín se aventurará a rescatarlo. Jafar cruzó el muro protector hacia Kjotskar y encontró a aquel páramo abrasado, tan áspero e inhóspito como siempre. Pero esta vez el primer reino de Nilfheim estaba lleno de Jotnar y de obras de Ela, que apuntaban a algún designio siniestro. Oje. Esta historia tiene un final. Eso es obvio. Hola. Caminante, estás en el hogar de Dani el Muerto. Me avergüenza no poder ofrecerte mejor hospitalidad. Mi enemigo llegó primero. No soy caminante. Tan solo viajo por el mundo. Ahórratelo, Abby. Yo sí que viajo. O lo hacía antes de que Durf tomara mi fundición, encerrara a mis hombres y cortara los cables. ¿Cables? Cuando regentaba la fundición, tenía cables de cuerda por todo Dockerland. Así trasladaba las piezas rápido, ¿ves? ¡Cuerdas! Parece una buena instalación. Como si construyeras un ejército. Yo podía abastecer a 100 ejércitos. ¿Pero qué más da eso ahora que todo es de Durf y sus muspelianos a sueldo? ¿Queda algún cable de cuerda que se pueda usar? No muchos. Pero si alguien liberara a mis hombres, podríamos volver a tenderlos. Cruzarías Dockerland en un santiamén. Parece un trato razonable. ¿Dónde están encerrados tus hombres? Dentro de la fundición. Hay dos juegos de llaves y cada uno lo tiene un muspeliano. Entonces, si recupero las llaves de los muspelianos y libero a tus hombres, ¿repararás los cables? Si liberas a mi gente, rescataré la fundición y... ¡Por Durin que ataremos más nudos que las mismas nornas! Ok. Fuego infernal. Las corrientes de lava omnipresentes en el área provocan la oleada de fuego infernal que reducen tu salud si te quedas demasiado tiempo en la zona. Deja bien el trayecto entre zonas de seguridad
y prioriza los encuentros para atravesar esta zona lo más rápido posible. Los jugadores más habilidosos quizá consigan completar varios encuentros en una zona de fuego infernal sin quemarse, pero el exceso de confianza puede provocar que el amor vaya. Mira, creo que no va a hacer ni falta. Ten 1 a 5 de adrenalina adicional por cada golpe sucesivo. Aumenta la velocidad por cada golpe. Aumenta temporalmente tu velocidad tras golpear en puntos débiles. Me gusta más esto. Me voy a ir ya. Momento de salud. Hostia, hola.
que me vendas. ¿Hacemos negocios? Venga, pues, vamos a hacer negocios. Los enemigos cercanos se tambalean tras encadenar tres golpes. Aumenta el ataque tras un remate aturdidor. No hay nada que me interese. A Momir. Más adrenalina. Imagino. Se bugueó. Dota de hielo a tu arma tras encadenar 4 golpes. Ahora me voy a curar, aunque tenga vida. De hecho, no, me voy a curar. Porque por aquí creo que todavía hay